En el año de 1988, el actor, director, guionista Carlos Duplat trajo a la televisión colombiana a Amar y Vivir, una increíble historia de Germán Escayón, sí, el queridísimo NN, producción que enamoró a sus televidentes, convirtiéndose en una de las historias más queridas y memorables desde los años 80 y que aún sigue marcando en la historia de nuestro país. Amar y vivir, teniendo en contra el destino. Johnny había nacido cuando se estrenó, pero mi mamá siempre me había hablado de ella, de cómo le llegaba a la gente, y por ello, con muchas, muchas, muchas expectativas, decidí ver el remake realizado por Fox Telecolombia para el canal Caracol y comprender así las razones por las cuales generó tanto impacto. Busqué la versión original, pero lamentablemente solo encontré algunos capítulos en YouTube suficientes para darme cuenta realmente y comprender el por qué la quisieron tanto. Pero debieron dejarla como que es una joya. Se notó realmente el desespero en hacer rápidas las cosas y dejar lo primero que saliera. La finalidad de mostrarles este video era pues una opinión. Yo tenía la verdad muchas expectativas, como lo mencioné al comienzo, de este remake. Fue la mejor en los años 80, queríamos ver algo divino, algo memorable, algo muchísimo mejor, pero lo tomaron en cuenta, fue más como vamos a hacernos plata, vamos a ponerle Amar y Vivir para que esto sea un boom de rating, y lo que hicieron fue totalmente lo contrario, porque no tuvieron en cuenta que las personas que vieron en su momento el serial hoy en día tienen más de 40 años y es una población con millones de personas a nivel nacional, y no tuvieron en cuenta eso, y ellos realmente no la vieron por la decepción con la que se encontraron. Parece que son dos. Ay, señor, perdón, ¿dos qué? Dos que se están disparando en el parqueadero. ¿Cómo? Ay, Dios mío, debe ser Joaquín y Cuellar. Amar y Vivir hizo la diferencia al no ser la típica novela con una historia liviana, sino por el contrario, fue un seriado que mostró una visión más cercana a la realidad de lo que estaba sucediendo en nuestro país. Tenía un significado involucrando a la sociedad. Mostraba de una manera muy real la cultura popular, las verdades urbanas que ocurrían en una plaza de mercado, en el barrio, con los vecinos. Era un claro reflejo de lo que pasaban los colombianos. Por ello, los televidentes se podían sentir identificados o retratados con algunos de los personajes. Razón por la cual, al momento de la transmisión de la serie, era tan importante que se paralizaba Colombia por verla. Es claro que anteriormente los actores tenían más tiempo para preparar sus personajes, como las escenas. No importaba cuántas veces se tuviera que repetir, 30 o 40 veces, lo importante era que quedaran perfectas, que las sensaciones, que los sentimientos, que cada detalle de iluminación, de maquillaje, de escenografía quedara perfecto. Y la producción se iba a grabar a locaciones reales, no es set creados como está pasando últimamente. Un error gravísimo que percibí es que los actores son muy bonitos. No se ve que hayan tomado el tiempo de analizar cómo se visten, cómo se peinan en una plaza de mercado y hasta cómo hablan. O sea, su léxico es muy particular, nada que ver. Yo lo único que sé es que él se metió en esa mafia, que yo hice todo lo posible para sacarlo de ahí. Y puede que los actores no tengan la culpa, digamos que no. Debe cumplir las órdenes del libretista o del director, pero faltó más tiempo para conectar con los hilos de la historia. Y ni qué decir del cast. Pensaron más en las caras bonitas y conocidas que en la aptitud. En varias escenas se notaban las actuaciones forzadas. No sé puntualmente a qué se debió, pero para el perfil que implicaba, los personajes no eran tan convincentes. No sé a ustedes qué les haya parecido, qué tal les haya encantado, si les gustó o no les gustó, si están de acuerdo o no. Me va a gustar conocer su opinión.
en esto, este análisis o esta opinión frente a los contenidos que estamos viendo actualmente en televisión. Amar y vivir sin encontrar el camino.